Lo que ven acá es ni más ni menos que una pala que tiene una palanca, digamos, de giro, distinta a la palanca vertical, y que tiene una varilla como pivote, tiene una inclinación para ir penetrando por la tierra con menor esfuerzo, tiene también una planchuela triangular que también logra penetrar la tierra. Las medidas son de 30 centímetros, 300 milímetros, 250 milímetros, 150. La idea es que trabaja esta franja. Y lo que se hace es mover la tierra y romperla. Pero lo más llamativo de todo esto es que la pala esta tiene las medidas personalizadas de la persona que lo va a usar, que en este caso es César. Estamos acostumbrados a comprar cosas estándar para todos igual y no somos todos iguales. Somos todos distintos, que en todo caso tendremos que tener los mismos derechos. Pero no somos iguales, eso tiene que quedar claro. Alguno más alto, alguno más flaco, alguno más gordo, alguno más espaldudo. Entonces, esta dimensión es fundamental que esté en proporción con la altura que tiene la persona que lo va a utilizar. Y es la altura de los hombros hacia el piso dividido 1,618, que es el número de oro. Y esta dimensión de la T está en función de esta dimensión también dividido 1,618. Y ahí tenemos las proporciones áureas del Vitruvio, del gran hombre que ha hecho en la perfección entre el círculo y el cuadrado, Leonardo da Vinci. Thank you.
una hectárea bien diseñada permaculturalmente, sí. ¿Sí? Vos podés alimentar, dar alojamiento y la energía necesaria para 28 personas. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima.